Es increíble que López Obrador siga jugando con el dolor de las familias de los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos hace ya 9 años. Como oposición y candidato a la presidencia, lucró y lucró con el dolor. Se comprometió con los familiares a dar con su paradero y esclarecer toda la verdad, y hoy el gobierno les está dando la espalda. Ahora resulta que salen a decir que es inhumano generar falsas expectativas a los padres de Ayotzinapa sobre que sus hijos están vivos, cuando eso fue lo que hicieron por años a su conveniencia. Ahí están las notas periodísticas. La realidad es que el gobierno de López Obrador no ha entregado ningún resultado, cero. Al revés, está siendo cómplice de la impunidad, de ocultar la información que podría ayudar a dar con la verdad. Sin duda es un hecho que nos indigna a todos como sociedad, pero nos indigna más que utilicen su desaparición como motín político. Ahora hasta para atacar al Poder Judicial. Otra de las muchas promesas más incumplidas, resultado de un gobierno indiferente con las víctimas de violaciones de derechos humanos. Ya la pagarán. No se vale estar haciendo esto con los sentimientos de las familias mexicanas que hoy siguen sufriendo.